Dani vino cabreadísimo. Dani, cuando me vino a ver. El día 29, pues haciendo manifestación por el día de la huelga general, haciendo una marcha desde el barrio, empezamos así hasta Plaza Cataluña, y fue llegar a Plaza Cataluña a ver cómo empezaban los disturbios y demás. Y iba con un grupo de amigas y dijimos que yo, por seguridad de ellas, dije que nos fuéramos de allí porque estaba empezando a ver cómo se disparaban pelotas, cómo había una batalla allí. Fue marcharnos en dirección para Plaza Universidad, huyendo de Plaza Cataluña, cuando vimos como muchos furgones de policía empezaban a cargar contra la gente desde dentro de los mismos furgones. Ni siquiera bajaban, disparaban desde dentro. Al ver eso, asustado, fue correr y correr y correr hasta en dirección donde no estaban ellos, dirección Plaza Universidad, y fue girar una esquina y recibir un balazo directo en todas las costillas detrás, y gracias a un grupo de personas que estaban dentro de la manifestación también, que me socorrieron, pude llegar al hospital y pude recibir una valoración médica y curas y los cuidados necesarios, pero con dos costillas rotas, traumatismo en neumotórax, no sé, yo no soy médico, pero estoy grave, llevo 2 o 3 días aquí y no sé para cuánto más voy a tener aquí, solo por el hecho de manifestarme, no sé esto dónde va a llegar. Aún y todo, agradezco todo el trato que me han dado aquí en el hospital y nada más, no sé más.